Hola amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a cambiar el aserrín o la viruta que tenemos de base de los dormitorios, los pollitos, ¿no? Ya hemos limpiado las demás bases de las aves. Fíjense, ya aquí por ejemplo nuestras aves. A ver. Miren que aquí ya nuestras aves están pues ya con cama limpia, aserrín limpio, todo bien está ahí, ¿no? Todo perfecto. Ya hemos limpiado de todas las gallinitas que están ahí, ya lo hemos limpiado. Ahorita solo nos falta este porque quería grabarles, ¿no? Como son más cantidad de pollos los que están acá y pues también ensucia más rápido, así que ya toca grabar. Entonces, para empezar, amigos, quería decir, si tú no limpias la caja de los pollitos donde haces dormir, los pollitos ya van a empezar a enfermarse y podría a darle la peste a esta edad. Ustedes saben que el piso, ahorita la orina del pollo forma el amoníaco, ¿no? Con el olor que ellos aspiran, les da el amoníaco. Y peor si esto está cerrado, peor si este está cerrado. Prácticamente adentro el olor es ya un poquito fuerte en caso de que está bien sucio. Entonces, amigos, para eso hay que evitar que los pollitos se enfermen limpiando, amigos. Van a ver que la limpieza no es súper difícil, es súper sencilla. Así que, amigos, ahorita vamos a hacer la limpieza y les voy a ir diciendo qué enfermedades van a ir evitando, ¿ya? Vamos a sacarlo primero a los pollitos. Acá le puse un plástico para ponerle comida mientras voy soltando para que ellos se distraigan ahí y yo pueda limpiar rápidamente la camita de los pollos. Obviamente que para eso ya te trajimos viruta limpia, viruta que va a ayudar bastante a que los pollitos nuevamente se mantengan tranquilos en su nuevo espacio que va a ser limpiado. Fíjense qué bonitos ahí están los pollitos, qué belleza de pollos. Ahorita los pollitos están comiendo, fíjense, a full, amigos, a full. Entonces, mientras que están distraídos, antes que se empiecen a esparcir acá, vamos a a hacerlo rápido esto de su cama. Literal, vamos, no sé dónde empezar. Vamos a hacer, miren, lo que voy a hacer es, ahí está. No me hago cuenta que aquí estaba un libro de recetas, amigos. Me habían regalado esto en la olla que compré en esta caja y recién me percaté que estaba ahí. Entonces, como se dan cuenta, vamos a sacar todo. La viruta mantiene a que la cajita de la base aguante y se mantenga limpio. Fíjense que ahorita la cajita de la base está limpio, no está húmedo, no está mojado y no está roto, ¿no? Entonces esto, la viruta ayuda bastante. Así que para eso, mientras que los pollos sigan distraídos ahí, vamos a traer nuestro recogedor, ¿no? Vamos a traer nuestro recogedor. Mejor vamos de frente, les traigo acá una noticia. Vamos a traer de frente el tacho de basura. Estaba limpiando ya, como les dije hace rato, las demás cajas de los pollitos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer muy sencillo. Estoy viendo tele. Ya, muy sencillo. Agarramos esto. Ahí está. Prácticamente dejamos limpio, amigos. Nada más, es muy sencillo. Ahora nuestra viruta. Siempre la viruta es gratis, ¿no? A mí me lo regalan la viruta y yo creo que en todas partes, si te venden, pues te venden con medio dólar, te venden bastante viruta. Vamos a ir aplicando. No lo levanten cuando echan viruta. Hay que procurar hacerlo desde la base, porque si lo botamos desde arriba, va a empezar a salir todo el polvo que lleva esto y los pollitos, cuando le metemos en la caja, se van a empezar a ahogar, van a empezar a estornudar las pequeñas aves que están por aquí, que están comiendo
Y antes de que se distraigan, vamos a terminar ya. Vamos esparciendo la viruta, como van viendo. Una viruta nueva, cambiando ahí la viruta. Ahí está, fíjense. Ahora sí andamos cambiando. Ya está. Ahí está, amigos. Prácticamente solo es eso, fíjense. Ya tenemos cama limpia para los pollitos. Vamos a esperar unos segunditos que se baje el polvo. Sí o sí se ha levantado un poco. Y esto va a afectar a los pollos y le meto ahorita. Esta viruta voy a guardar. Esto es para el nido y las gallinas finas que ya empezaron a poner huevo, ¿no? Entonces esto va a ser, esta viruta que sobra, va a ser para el nido y las gallinas finas que tenemos en el techo. Vamos a guardar ya la caja de basura. Y ahora sí, fíjense cómo están los pollitos acá. Ya los pollitos, amigos, han crecido bastante. Esos pollitos que ustedes están viendo es un proyecto de 10 aves. Ahorita ya tienen casi 9 días de vida, ya se van para su segunda semana de vida, ¿no? Los he comprado hoy un día de nacido. Les he comprado 10, vamos a contar si hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completitos, amigos. No se ha muerto ninguno. Como les dije, comprar pollitos bebés es más fácil de criarlos que ya comprar pollitos grandecitos, que a veces vienen enfermos o a veces llegan a las justas, y cuando ellos se enferman es más complicado, más trabajoso con ellas. Pero ahorita nuestras aves están, las que ustedes están viendo, están sanitas. Es por el mismo hecho de que, como lo hemos comprado con un día de vida, ellos están adaptando bastante bien al ambiente donde nosotros estamos criando. Por eso es que me gusta comprar de un día de vida, es que ellos se adaptan al lugar donde tú le llevas. Si tú estás en una zona donde hace demasiado frío, pues amigos, fácilmente las aves se van a adaptar cuando son de pequeños, cuando son recién nacidos. Pero si tú te llevas a una gallina ya de un mes o un mes y medio, a un pollito de un mes y medio a una zona donde hace frío, y anteriormente esa ave estaba acostumbrada a otro clima, le va a chocar bastante. Incluso puedes llegar a perder al ave, ¿no? Es muy complicado esa situación. Por eso es que hay que siempre comprar dos de bebé si tenemos esa oportunidad o esa posibilidad. Y si ya nos compramos adulto, pues procuren comprar gallinas vacunadas, ¿no? Gallinas vacunaditas. Inclusive cuando les llega a su poder, también las vacunan. Porque fíjense, todos los pollos acá están bien bonitos. Están bien activos. Aún no sabemos cuántos gallos tenemos y cuántas gallinas tenemos, pero yo soy feliz con que todos estén vivos. Y ya veo viendo que los pollitos se van esparciendo y vamos a ir metiéndoles. Ya les toca dormir, ya les toca dormir. Ahora sí, vamos a ir metiendo, ¿ves? Ahí está, 3 pollitos, 4 pollitos, 5 pollitos, 6 pollitos. Los 10 pollos lo vamos a meter. Entonces, amigos, se han dado cuenta que en menos de 5 minutos he llegado a cambiar prácticamente la viruta que está ahí. Y a esto, a lo que quiero llegar o a lo que les quiero dar a entender, es que ustedes fácilmente con las dos manos esto lo pueden hacer en 3 minutos, 2 minutos. Y con eso ustedes, amigos, se estarían evitando muchos problemas. Se han dado cuenta que no es complicado. Es súper sencillo hacer estas cosas para lograr llegar a que nuestros pollitos crezcan bien. Para lograr que nuestras aves se sanen, estén tranquilos. Fíjense ahorita cómo de bien están las aves. Fíjense cómo nada más en su forma de ellos comportarse, en su actitud, uno se puede dar cuenta si las gallinas están mal o están bien, ¿no? En este caso las gallinitas pues están bien, están sanitas. Nos podemos dar cuenta en, más que todo, en su forma, ¿no? En su forma y estilo de cómo ellos están ahorita activos. Si nuestros pollitos estarían decaídos, pues otro sería la historia, ¿no? Yo les comento, yo les digo, pues tal como son las cosas. Si algún día llegan a enfermarse las aves, igual se las digo. Si por algo se me llegan a morir, igual se las digo, ¿no?
pero ya hasta este punto he aprendido bastante acerca de la crianza de aves, por eso es que tampoco se me complica la crianza de pollitos en temporada de verano. En temporada de invierno, un poquito como que me hace padecer las aves, pero de todos modos están bien, ¿no? Así que amigos, como ustedes están viendo aquí, como ustedes están observando, hagan esto de cambiar la cama. Obviamente que la cama para cambiar los pollitos va a ser también de acuerdo a la cantidad de aves que tienes, ¿no? Mientras más aves tienes, más rápido se va a ensuciar. Y mientras más rápido se ensucia, más vas a tener que limpiar. Yo tengo 10 aves semanal, es lo que me propuse a limpiar la cajita. Y muy bien, amigos, semanal funciona bastante bien para poder limpiar la cajita de pollos.